Noticias de Sevilla. Hoy se han celebrado en nuestra localidad, dentro de las jornadas gastronómicas, un concurso de migas. Y a mí me han invitado para formar parte de lo que es el jurado. El otro día me llamó Alberto del Prado para invitarme a ser jurado. Y yo le dije, oye, yo soy un gran especialista en torreznos. Lo de las migas realmente no es lo mío, pero voy a hacer un esfuerzo. Y hoy he ido allí. Y el éxito ha sido absoluto. Nos hemos puesto morados. Y yo lo que quiero es mostraros lo que ha pasado allí. Así que vamos a verlo. El jurado va a ir probando las migas. Yo les pegaré un calentón, la número uno, le hace un calentón y la prueba. Las puntúan de 1 a 5 y el que mayor puntuación obtenga se lleva un diploma conmemorativo y un menú para dos personas para degustar en estas sexta jornada gastronómicas de la Sierra de Madrid. Bienvenidos aquí en Cercedilla, bienvenidos a esta fiesta gastronómica donde, bueno, esto va empezando a tener un color importante. Vemos migas elaboradas de diferentes formas y maneras. Vemos por el huevo de codorniz, veo por aquí chorizo, otras con chistorra, pimiento verde, cocinito del rico, como no podía faltar. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Esto hay que reconocer que tiene, las migas tienen una pinta espectacular. Ahí incluso vemos la miga número uno. Es importante que os tengo que comentar que la cata la vamos a hacer a ciegas. No queremos que el jurado sepa quién es quién. Con lo cual vamos a hacer la cata de las migas como si fuera el vino, una cata a ciegas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, vamos a seguir recibiendo. Seguro que no viene alguien más por ahí con migas. Esperaremos al jurado y luego, si nos dejan, probaremos un poquito las migas. Me encuentro aquí con Julia, una de las participantes a este concurso de migas. Julia, ¿cómo son tus migas? Pues mis migas son, creo que para mí, van a ser las mejores. Porque yo las he hecho con mucho amor. Yo, por ejemplo, frío los ajitos muy frititos. A continuación frío la panceta, el chorizo, lo remuevo bien, echo un poquito de pimentón. Luego a continuación echo las migas, ya una vez que ya las tengo un poquito con la sal y un poquito húmedas, dándolas muchas vueltas, poniendo mucho cariño, y no tiene ninguna esa. Luego van acompañadas con el chorizo aparte, con las aceitunas y con las uvas. Y eso únicamente que tienen mis migas. Muchas gracias por tu receta. Ya probaremos a ver cómo están. Vale, gracias. Me encuentro con María Cristina, la mujer que yo en su día dije que era la más guapa de Cercedilla. Han pasado un mes y sigo pensando que si no es la más guapa, es de las más guapas. Bueno, pues también ha participado en hacer migas. Y yo quería preguntarle a Cristina, ¿cuál es tu receta? Uy, mi receta es la normal, la corriente, la que hace todo el mundo, nada más que yo. Le he echado una cosita que no secreto, es típico. Secreto. Pero secreto, ¿por qué no me profesional. Pero ¿por qué no me describes cómo las hace? Porque si como las hace como todas, ya claro, está. Es que como mira, todas. Pues mira, pongo el aceite, frío los ajos, pelados y cortados, para que los salga. Los aparto. En ese aceite, frío unos pimientos. Los aparto. En ese aceite, frío unos torreznos. Los aparto. Ese aceite lo cuelo y frío chorizo y morcilla. Se te está acabando el fuelle. Habla más alto, por favor, alto, para que se oiga. Venga, no, y la morcilla, venga, ya estamos en la morcilla. Muy bien. Chorizo y morcilla. ¿Y lo ha apartado todo? Ya lo he apartado todo. Y en ese aceite colado he echado las migas que la noche de antes las he cortado. Las he echado un poquito de agua como antiguamente echábamos a la ropa, sí, espurreado. Sí. Y cuando he sacado todas las cosas que he frito para las migas, más fuerte
Pues estoy así. A estar muy bien. Venga. Pues echa el pan. Has echado el pan. Y ya una hora. El pan es del día anterior para que esté un poquito duro, ¿o no? O no, sí, no te das falta. Sí, del día anterior. Muy bien. Sí, del día anterior y se echan agua al día anterior. Muy bien. Se escurre agua al día anterior. Ya tenemos todos los ingredientes. Todos la los mezcla ingredientes. Y la. Eso es. Venga. ¿Qué más? Que como pues luego al final, ¿cuál no, es el? Luego mover, se revuelve todo y ya está. Mover. ¿Y cada cosa en su sitio? No. Pues venga. Mueves las migas. Lentito. Hasta que esté, eso es, lento y hasta que estén frititas, pero no duras. Sí. Blanditas y frititas. Sí. Luego le echo un poquito de pimentón. Poquito. Pimentón, poco. Y luego después otra cosita que le echo de mi cosecha, que eso no creo. Eso no se va a decir porque eso es un secreto. Secreto claro, profesional. Si dice lo que echa, pues claro, y gana, claro. Me lo copian. Naturalmente. Bueno, y luego después lo que tengo apartado, sí, lo pongo alrededor de las migas porque sí, he traído una cazuela. No donde las he hecho, las he hecho una sartén de sí, dos asas, sí, de porcelana. Sí. Y la he traído en un cacharro para traerlas hasta aquí. ¿Y a ti quién te dice, María Cristina, me quiere gobernar? ¿Quién es la que te lo dice? Mi Felipe. ¿El Felipe? Mi Felipe. Pero no le gobierno. ¿No le gobiernas? Tengo la fama, sí, de ser la que lleva la voz cantante, pero sí, a la hora la verdad, lo que cuenta es lo que él dice. ¿El Felipe? El Felipe. Felipe, tienes un encanto. Bueno, yo no soy manchega, ni soy extremeña, ni soy de andaluza. No, ya se te yo ve que eres de Madrid. Ah, creí que era de Japón. Digo por los no, de Japón no. Soy de Madrid, de pero Madrid. Mi madre era oriunda. De Sevilla. Muy bien. Y mi suegra de La Mancha. Y son las que me han enseñado a me hacer mis migas. Bueno, eso lo vamos a ver de aquí a un rato. Venga, vale. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Juani. ¿Cómo te digo? ¿Juani o Juani? Juani, porque me resulta más fino. Me encuentro aquí con Juani, que también es una de las participantes en estas migas. Juani, dinos, ¿cómo has fabricado estas migas? Pues mira, yo las he fabricado como las hacía mi madre, que en paz descanse. Mi madre siempre decía que eran las migas de pastor porque no tenían otra cosa que comer. Entonces, no llevan más que pan del día anterior, por supuesto, se remoja, se están mojando durante el día y luego después se fríen. Unos ajos, torreznitos, porque no había entonces otra cosa. Ahora yo he echado un poquito de chorizo porque la vida ha cambiado. Bravo. Pero he echado un poquito de chorizo y eso nada más que dándolo vueltas. Pues le frío un poquito de pimentón. Pero dime el procedimiento, porque claro, echarlo todo vueltas, todo junto así, ¿no? No, explícame, porque es que si alguien quiere hacer tus migas, sí, tiene que saber cómo has iniciado desde el principio, desde que has cortado los taquitos del pan hasta que has echado el aceite y cómo lo has mezclado, porque si no todo ha revuelto, no. Bueno. Una cosa, es que no has hecho, huevos no has echado. Bueno, no. Huevos no se echan. No, hay que echar huevos no he aquí. No, huevos no. Yo nada más que he cogido, he mojado el pan con agua. Muy bien. Con pimentón, el agua llevaba pimentón y he mojado ese pan con agua. Luego esos torreznitos los he frito. Los torreznos, en el aceite de los torreznos, he frito unos ajos, los he sacado esos ajos. Y en ese aceite donde he frito los torreznos, he rehogado el pan, todo bien rehogadito, con el pimentón. Y nada más, no llevan más. Es un poquito de sal, y lo que sí que tienen que llevar es muchas vueltas el pan, muchas vueltas. No lleva más. Pues yo espero que, bueno, que se quede bien. Y ya veremos a ver cómo quedas en el concurso. Pues ya. Oye, veremos. ¿Hay copa o hay? Copa de vino, no de no, copa de vino hay un porroncito, se puede tomar el porrón. Claro, hay porrón. Pasa el porrón. Pero vamos. Muchas gracias. De nada. Gracias. Que ganes. Yo ya estoy aquí, no sé si me ves, y tú estás ahí. Sí, ¿no? Ponte un poquito más adelante. Sí, ahí estás, muy aquí, bien. Sí. Oye, ¿cómo te llamas? Yo me llamo María del Carmen. Casi. Cascante. Estoy con María del Carmen Casas Cascante, participante en estas migas de Cercedilla. María Carmen, ¿cómo has fabricado las migas? Descríbenos tu procedimiento. Mi procedimiento es el que vive mis padres. El que vi de mis padres, que antiguamente en mi pueblo, soy de la provincia de Soria, las hacían para la matanza. Las hacían el día segundo de la matanza.
y se hacen, pues eso, con ajos fritos, choricito y tocinito. No me digas los ingredientes, dime el procedimiento. ¿El procedimiento? Claro, tú tienes que decirme desde el primer momento qué has hecho, si has hecho los panes en trocitos, los has hecho un mendrugo. Claro. Tienes que decirme si has frito el aceite o no, si has frito los ajos. Sí, tú lo que echas es que eso lo echa casi todo el mundo. Ah, claro. Tú tienes que decirme cómo las has fabricado desde el primer momento. Las he cortado pequeñitas y las he mojado primero. Y luego después las he echado con el aceite a la sartén y los ajos a rehogar. Y nada más, no tiene más. O sea, que nada más he hecho las migas y no tienen nada de nada. No tienen tajas. Tienen chorizo y tajas. Sí, tienen tajas. Pues entonces dime cómo has hecho las tajas. También en trocitos pequeños, el tocino muy picadito, el chorizo muy picadito y el tocino en trocitos chiquititos y luego he puesto arriba chistorra frita en trocitos pequeños. ¿Huevo no tienen? No. ¿Que no tienen huevos? No tienen más que el aceite, pimentón. Aceite, pimentón y los ajos y las tajadas. Y eso es. Pues muchas gracias, a ver si triunfas. Oye, bueno, ya vemos, venga. Vale. Nada. Gracias. ¿Cómo te llamas? Petra. Me llamo Petra. Estamos aquí con Petra, que se llama Petra. Yo voy a hacer una cosa. Me voy a bajar un poquito así para estar los dos a la misma altura. Es que soy muy pequeña. No es pequeña. Es que se ha bajado. Es que yo me he subido a un escalón. Petra, me gustaría que me dijeras cómo has hecho tus migas, pero que me hagas una descripción no de los ingredientes, sino cómo las has fabricado. ¿Cuál ha sido el procedimiento? Pues las mojé la noche antes. ¿Mojaste el qué? ¿Mojaste? El pan. Bueno, pues así empezamos. Mojé el pan. Con un poquito de agua, sal y un poquito de pimentón. Y luego esta mañana las he puesto en la sartén, he frito torreznos, primero unos ajos, una pizca de pimiento rojo y chorizo. Y luego las he echado en la sartén y cuando ya estaban ya casi hechas, la vuelta que llevo 2 horas con ellas, he estado desde las 8:30 hasta las 10:30. Y luego ya, pues cuando estaban sueltecitas, las he ido echando el chorizo, o el chorizo un poquito después. He echado los torreznos. Una cosa, los torreznos me imagino que estaban frito. Ya hechos. Ah, frito. Sí, los he frito antes. Claro. Bueno, claro, es que he frito primero los torreznos y el chorizo. Y luego lo he echado a las migas. Y a partir de ahí es cuando empecé a moverlas, a picarlas bien picadas, que me duele el brazo de tanto picar. Y ya está. Y luego he echado los torreznos, cuando estaban casi hechas. Y luego por encima he echado unas uvas negras y un poquito de chorizo solamente. Muy bien, o sea, ya está. Tus migas, Petra, ¿tienen huevos? No. ¿Que no tienen huevos? No. Digo, vamos, que no. No, con huevos no. ¿Sin huevos? Sin huevos. O sea, que son las del pastor auténticas. Claro, que sí, sería pastor con huevos. Claro. Bueno, no, me he equivocado. Aunque estarán ahí. ¿Ves? Mira, tú te ves aquí ahora. Sí. Ahí, muy bien. Yo estoy aquí, me voy a bajar un poquito así. No, tú, si te bajas tú, me tengo que bajar yo más. No, tú en todo caso, subirme, eso para llegar a tu altura. Me encuentro aquí con Paula, otra de las participantes de las migas. Paula, ¿cómo son tus migas? Explícanos tu procedimiento para hacerlas. Porque claro, si me dices, no he echado esto y esto, no. ¿Cómo lo has hecho? Claro, desde el principio. ¿Esta mañana te has levantado prontito o anoche ya empezaste tú con las migas? No, yo las hago porque las migas recientes están al mejor. Las migas hay que comerlas, nada más hacerlas, comerlas calentitas. Porque recalentadas no se estropean. A ver, yo empiezo. Lo primero, hago unas patatitas fritas como si fueran para tortilla. Luego, cuando ya están hechas blanditas, las retiro en un plato y ahí en ese aceite le echo un poquito de panceta, unos ajitos, un poquito de chorizo. ¿Panceta es cruda o hecha? Se entiende que es cruda. No. Ah, cruda. Para que se haga, porque retiro las patatas y en ese aceite lo hago la panceta y el eso chorizo. Eso es lo que faltaba por decir. Tiene que ser panceta o chorizo fresco. Como de matanza, no que esté ya rancio. Y después, pues ya sacas la panceta, el chorizo, lo retiras. Y en esa grasa vuelves a incorporar las patatas, las echas un poquito de agua porque las migas están muy secas del pan. Y ahí empiezas a hacer las migas con las patatas y el ajito. Y luego, cuando ya terminan, las tienes que
que trabajar bien, porque las migas de Extremadura, yo soy extremeña, hay que trabajarlas bien para que no se quede por ahí trozos de pan secos ni sueltos. Y luego ya incorporas el chorizo, también se puede hacer con sardinas. No, se puede no. ¿Cómo has hecho las tuyas, que son las buenas? Porque las sardinas, esas son... Las de hoy las he hecho con panceta y con chorizo, nada más. Y una patatita frita y ajo. No les he echado nada más. ¿Y ya está? Muy bien. Espero que les guste. Es que solo faltaba por decir. Mucha suerte. Muchas gracias. Me encuentro con Rocío, otra de las participantes en las migas. Rocío, ¿cuál es tu receta? ¿Cómo las has fabricado? ¿Y cuáles son los ingredientes y el procedimiento que has utilizado? Bueno, he seguido la receta de mi madre y de mi abuela, que me enseñaron desde que era una niña, y las he hecho con... pues llevan ajo, frito, pimiento, pancetita, chorizo y luego unas brochetitas con uva y tomate cherry, así para darle un punto de frescura. Muy bien, pero ahora dime... Jamón y panceta. Y jamón, sí, y panceta. Pero tienes que decirme ahora, me han dicho los ingredientes. Y las he hecho con muchísimo cariño. Y con muchísimo cariño. Pero ¿cómo ha sido el procedimiento? ¿Primero has hecho las migas o primero has hecho el chorizo y has los fritos? ¿Cómo lo has elaborado? La elaboración. Me has dicho los ingredientes. Los ingredientes normalmente... son bastante similares en casi todas las migas. Uh-huh. Lo que yo creo que las hace diferentes es el procedimiento por el que se han fabricado. O sea, ¿cuál ha sido el proceso para los pasos? Entonces, si quieres, explícame un poco cómo las has hecho. Bueno, pues primero... he cogido un pan de pueblo auténtico de La Bañeza, de León, y ha llevado su tiempo de reposo y luego se han sofrito todos los ingredientes y por último se mezcla todo con el pan y se está durante muchas horas moviéndolo con mucho cariño y muy despacio hasta que se sueltan y cogen todo su sabor. Muchas gracias, Rocío, espero que vaya bien, ¿vale? Muchas gracias, muy amable. Ahora. Estoy aquí con Juan Carlos Moreno, que es otra de las personas que ha participado con sus migas. Dinos cómo las has realizado desde en un principio, o sea, los ingredientes y forma de ejecución de la obra. Bueno, pues lo primero es el escoger pan de masa candeal, dejarlo que endurezca, se trocea, y el día de antes de hacer las migas se deja humedecido, cubierto con un paño de algodón. Habla más alto, por favor. Humedecido con un paño de algodón. Y luego, pues, cuando vas a hacer las migas, pues se trata de preparar un buen sofrito, pues, con lo típico, los ajos, pimiento, también tocino, panceta, etcétera, choricillo. ¿Pero todo eso lo haces a la vez en la panceta, choricillo a la vez, o lo haces...? No, a la vez no, porque hay cosas que se quemarían. Primero suelo echar lo que es el pimiento y el ajo, que es lo que más tarda en hacerse. Luego ya voy añadiendo la panceta para que vaya soltando la grasilla. Y luego ya se añade el choricillo y el último elemento. Se mueve bien todo y ya al final se echa el pimentón para que no se queme y rápidamente se mezcla el pan. Y ya se da vueltas y vueltas hasta que se pone colorado y listo para comer. Muchas gracias, mucha suerte. Estoy aquí con Julián, otro de los participantes en las migas. Julián, ¿cómo es tu receta y cómo las has preparado? Mi receta es muy parecida a la... Tienes que hablar altito. Mi receta es muy parecida a la del señor que ha hablado anteriormente, solamente que un poco más extremeña. Sin pimentón, con los mismos ingredientes, el pan candeado un día para otro, con el agua, la sal, y todo sofrito antes la panceta, el chorizo y luego el pan. Y mucha vuelta, un poquito húmeda, y entre más tiempo se tarde en hacer, más suelta salen y más sabrosa. Y son sencillas, pero la miga de pastor es solo con aceite, ajo y pan. Vale. Luego ya son agregadas cosas. Entonces yo he intentado hacer una miga lo más parecida a la de pastor, pero veo que han habido migas muy adornadas con muchas cosas fuera de lo que es la miga típica de pastor. Pero bueno, todo es más bonito. Muchas gracias, mucha suerte. Nada, adiós. Hasta luego. Hasta luego. Migas se hacen en muchas zonas de España, como sabéis, migas manchegas, migas extremeñas, que habéis hecho por aquí, he visto.
Y en cada zona, en cada pueblo tiene su truquillo. Bueno, vamos a ir con el número uno. Una cucharita. Y que vaya, que viene la cucharita. La vais probando, tenemos servilletas. Ezequiel, tápate los patas ciegas. No hace falta que te tapo los ojos. No. No. Y yo soy Miguel. Ezequiel está gustando a las migas. ¿Está caliente? ¿Está bien? Oye. Ni que las hubiera hecho yo, ¿eh? El número 8, la cajola esa. Yo voy calentando. No ha salido el ayudante. Lo mejor es ayudante que puede salir. Los niños de la cocina, desde pequeños ya tienen que estar liados en los fogones, ¿eh? Que no tiene que dar, no tiene que dar miedo, ¿eh? Que es una auténtica maravilla verlos cómo hacen la pasta y cómo colaboran en casa, que lo tienen que hacer y muy bien además. Alcalde, qué trabajo tan malo hoy, ¿eh? Así todos los días. Ya, jovencito, habéis puesto el termostato bien aquí en el pueblo, ¿eh? Marchando la número 2, ahí está. Marchando la hormiga número 2. Tenemos vinicos, si queréis, un poquito de agua para degustar las migas. La número 3. La voy a calentar un poquito. Vaya, 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 vaya. La calentamos otro poquito. Está buena. ¿Sí? Vale. Vale, jefe. Lo que... No, madre mía, qué cosa, ¿eh? Toda la mañana con que ven manqueada, ¿eh? Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Marchando una de miga. Fíjate. Cosa más rica. Cómo huele esto? Madre mía. Realmente bueno, ¿eh? Dos restaurantes en la sexta jornada gastronómica de la sierra participan en Cercedilla. Los Sarmiento y Gómez. Menú que yo he probado personalmente. Un menú de setas micológicas, que sabéis que también aquí se están celebrando en el pueblo, jornadas micológicas. Importante es matar el sabor con un poco de vino, ¿eh? Hay agua si queréis también. Agua poca, ¿eh? Agua puesto poca. Acá. Agua. Sí, que el agua demasiado. El vinito. Un rosado. Pues para adentro. Sin duda. Dígame, ¿qué? A ver. El año que viene, la cuchara es más grande. Vale, para que. Para coger más sustancia. Eso está bien. Toma, si quieres esta. Si te vale esta. A ver, vamos con la siguiente. Vamos a. Dale un poco al vino. Y nada, voy a poner un poco de música y vamos a echar cuentas. Ya nos contamos quién ha sido el campeón o campeona de este sexto concurso gastronómico de migas de pastor. Bueno, pues vamos con el campeón o la campeona de esta jornada gastronómica aquí en Cercedilla con motivo de la jornada gastronómica de la Sierra de Madrid. Ha habido mucho empate en la segunda posición. En total, el ganador o ganadora
ha obtenido 19 puntos. La ganadora de este año del concurso de migas, la número 1, Julia Nieto. ¡Un fuerte aplauso! Entrega al alcalde. Julia, por aquí. Alcalde, entrega el diploma y le embarcaremos. Lo lleva con el jurado de aceituna de chorizo. Julia, ¿qué tal? Muy bien, ¿no? Vamos a mirar a la cámara de Cercedilla TV. Bueno, ¿cómo has hecho las migas? Principalmente con mucho amor, mucho amor, mucho cariño. Y se queda sin premio. Bueno, pues una foto, nos ponemos una foto aquí. Hola, hola, hola. Pues nada, enhorabuena. Es el primer año que participa. Pues nada, el año que viene nos vemos aquí otra vez. Un fuerte aplauso para ella. Enhorabuena. Bueno, estoy de nuevo con Rocío. Ha hecho unas migas que seguramente eran como las de los demás, con mucha ilusión, como decía ella, pero tenían una novedad. Eran espectaculares, era un cuadro, era una pintura, era algo que a mí me ha sorprendido. Y yo, pues tengo que decirlo, lo siento mucho por los demás, pero Rocío, yo la que más puntos te daba a ti, porque me ha parecido unas migas muy buenas, pero sobre todo que a mí me entraban por los ojos. Era un espectáculo de esas migas. Así que muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ezequiel, de Cercedilla TV. Qué buena mañana hemos echado, ¿eh? Bueno, hemos echado una mañana estupenda. Yo quiero felicitar a todas las personas que han participado. La verdad es que ha sido muy difícil elegir cuál era la mejor. Yo lo que sí que puedo decir es que me he puesto las botas. Y también quiero felicitar a Alberto por haber organizado esto. Ha sido estupendo. Espero que el año que viene, aunque no sea jurado, por lo menos me invites para venir aquí a comer una cosa. Eso está hecho, Ezequiel. Muchas gracias a ti por la labor que haces, que realmente es fantástica, por promocionar Cercedilla. Bueno, esto lo hacemos porque organizamos unas jornadas gastronómicas que finalizan mañana. Más de 20 restaurantes de la Sierra de Madrid elaboran un menú gastronómico en el cual tenemos dos restaurantes aquí en Cercedilla, que es Gómez y Los Sarmientos de Gómez. Un menú de setas que yo he probado en Los Sarmientos, que está realmente riquísimo. ¿Te gustan las setas? Pues fíjate qué menú tiene. Croquetas de setas con jamón, que estaban sublimes, están. Sopa de bolitos y castaña, de partido. Champiñones rellenos. Luego fritos con boletus. Albóndiga de ciervo, frío de sorbetes naturales, mantenidos artesanos, café infusión vino, 26 euros.